Se llena mi corazón de orgullo por mi Envigado, por mi Envigado. Juntos cantamos. Una ciudad que trabaja por lo social. La gente unida que suma, que suma. Juntos sumamos por Envigado. Siempre unidos, siempre unidos. Es que juntos avanzamos. Bienvenidos a Juntos Sumamos por Envigado en esta nueva fusión que hacemos con Magna Estéreo 97.6 FM, miércoles a las 10 de la mañana y Tele Envigado los miércoles a las 6 de la tarde. Nuestra cita es los miércoles para contarles qué está pasando en la ciudad señorial. Y hoy les vamos a contar precisamente de la Semana Cultural y Fiestas del Carriel. Sí, señores, estamos de fiesta en Envigado y pues aquí les vamos a contar algunos apartes de esa programación, de lo que ha pasado en esa programación o al inicio de la misma y lo que va a pasar durante esta semana donde vamos a tener grandes eventos. Ya hemos hablado de dos muy representativos, Villar al Parque y el desfile de motos clásicas y antiguas, pero hay muchos más, hay conciertos, hay actividades artísticas, culturales, deportivas y pues todo para que usted disfrute también del sector gastronómico en la ciudad señorial. Invitados todos los envigadeños y también visitantes y turistas que se quieran acercar entonces a nuestro municipio. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Juntos Sumamos por Envigado. Llega la nota positiva de la semana en Juntos Sumamos por Envigado. Y hablando precisamente de lo que es la Semana Cultural y Fiestas del Carriel, pues la nota positiva tiene que ver con lo que sucedió este domingo 20 de agosto, pues Envigado le dio la bienvenida a la Semana Cultural y Fiestas del Carriel con un colorido desfile para resaltar su herencia cultural y las tradiciones. Comparsas, música, alegría se fusionaron en una caravana que marcó totalmente el inicio de esta Semana Cultural y Fiestas del Carriel, de celebración, de fiesta, de arte y de cultura. Durante los próximos días, Envigado entonces será escenario de grandes eventos para toda la familia, para que usted comparta en familia, con amigos, con compañeros, con allegados. Lo importante es que esté en el municipio de Envigado durante esta Semana Cultural. Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez. En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como @BraulioEMárquez. El personaje de la semana ya está con nosotros en Juntos Sumamos por Envigado. Y miren, después de las fiestas del Carriel y Semana Cultural en el municipio de Envigado, pues ya tenemos que empezar a hablar de la Navidad, del inicio de Navidad, de esa época tan chévere que a todos nos gusta tanto compartir con familia, con amigos, con allegados. Y resulta pues que en el municipio de Envigado la Navidad llega más temprano. Y por eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado aquí en Juntos Sumamos por Envigado, con el gerente de Enviaseo, Jimmy Collazos Franco. No solamente vamos a hablar de Navidad, vamos a hablar de muchos temas que obviamente le competen a la ciudad señorial y que Enviaseo viene haciendo su trabajo de la mejor manera, también cumpliendo con ese plan de gestión y con ese plan de desarrollo a los que toda la administración municipal le apuestan, porque hay que cumplirla al 100%. El alcalde Braulio Espinosa la viene cumpliendo gracias a que todos sus colaboradores, funcionarios y empleados pues vienen cumpliendo con esa gestión al interior. Y Enviaseo es una de esas empresas, esas entidades que viene cumpliendo a cabalidad con ese objetivo o con esos objetivos y logros que desde principio de gobierno fueron muy claros y fueron muy establecidos y que hoy ya estamos entregando resultados. Gerente, bienvenido a Juntos Sumamos por Envigado. Luisa, buenas tardes, muy contento por este espacio, me siento en mi casa. Tele Envigado es historia en el municipio y aquí a contarle a toda la comunidad envigadeña todo lo que hemos venido haciendo y lo que vamos a hacer en el remate de esta administración. Le cuento que estamos en dos casas porque hoy miércoles a las 10 de la mañana estamos a través de Magna Estéreo. Miércoles 10 de la mañana estamos a través de Magna Estéreo. Y miércoles a las 6 de la tarde aquí en Tele Envigado. Esto es 2x1. Esto fue una fusión de Juntos Sumamos por Envigado. Maravilloso. Entre más personas nos escuchen y sepan todo lo que estamos trabajando, es mucho mejor. Hay que difundir la información y que sepan los proyectos tan importantes que venimos liderando desde Enviaseo.
Bueno, y como yo empecé contándoles el inicio de la Navidad, pues hablemos de eso, gerente. En Enviaseo, pues son pioneros y es una de las metas y de los logros que se debe cumplir al interior de esta entidad y es pues todo lo que tiene que ver con las figuras navideñas o las figuras que adornarán entonces los espacios en Envigado. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cuándo nos entrega? Luisa, nosotros estamos trabajando el alumbrado navideño 2023 desde enero. Desde enero venimos trabajando diariamente para cumplirle a todos los envigadeños. El alumbrado de Navidad se llama Colombia Majestuosa. Es un desafío muy grande que tenemos en la empresa. Siempre cada año ser mejor que el anterior. No es fácil. Este año vamos a representar todas las zonas de Colombia, la zona andina, la zona pacífica, la zona atlántica, en fin, y demostrarles a todos los que nos van a visitar el tema de la gastronomía, el tema de la cultura de cada una de las zonas, el tema de los bailes de las zonas. Va a ser una Navidad muy, muy, muy bonita, garantizada. Y por eso, pues solamente no vamos a aprovechar los envigadeños para poder disfrutar de estas figuras. No, también visitantes extranjeros que quieran participar del alumbrado navideño en Envigado lo puede hacer. ¿Cuántas personas están trabajando en este momento en eso? En este momento, Luisa, tenemos 27 mujeres, 14 hombres, artesanos como los denominamos nosotros. Personas que llevan trabajando ya hace mucho tiempo el tema del alumbrado navideño. 51 personas aproximadamente, o 41. Entonces estas personas son las que vienen trabajando y liderando este proceso durante ya 8 meses. Sí. Ya vamos a 9. Y no vamos a decir la fecha del encendido del alumbrado porque esa es noticia que da precisamente el alcalde Braulio Espinosa Márquez. Pero sí vamos a hablar precisamente de esos temas técnicos, gerente. ¿Qué cuántas luces? ¿Qué cuánta manguera? ¿Qué cuántos metros de manguera? Y todo ese tema y todos esos temas pues que también nos parece importante que los envigadeños conozcamos. Además porque lo que ha dicho el alcalde Braulio Espinosa Márquez, el hecho de encender antes el alumbrado no tiene que ver en que se va a aumentar la tarifa de los servicios públicos. Expliquemos. Para nada. El tema que habla nuestro alcalde es de que los envigadeños seguimos pagando el mismo consumo. No se va a subir el tema del alumbrado público en el predial donde todos lo pagamos. Lo que sí es importante es aprovechar un trabajo de un año y en vez de dejarlo un mes, dejarlo mucho más tiempo. Está demostrado, los indicadores son claros, que entre más tiempo tengamos el alumbrado navideño, más activamos la economía de nuestro municipio. Es tan así que pues el año pasado todos se dieron cuenta la cantidad de visitantes de tanto regionales como internacionales que nos visitaron al principio de noviembre. Entonces no es un tema de ser los primeros, no, se trata de apoyar a nuestros empresarios, a todas las personas que están cerca del parque, no solamente del parque, también mire que vamos este año a alumbrar 6 barrios que se lo ganaron en el concurso Enviaseo tu barrio más limpio. En fin, vamos a llegar a diferentes zonas que no habíamos llegado antes. Ahorita vamos a subir por todo Alcalá hasta antecitos de la plaza. Va a ser un pues primera vez que se va a iluminar desde abajo, desde Las Vegas, el Boulevard de Alcalá, el Parque El Dorado, también pues lógicamente el Parque de Borarango, el parque principal, bueno, en fin, vamos a llegar a muchas zonas, la calle de la Buena Mesa, la zona gastronómica del Dorado, en fin, va a ser un alumbrado demasiado extenso para que todos nos visiten. Y la plaza de mercado, la renovada, remodelada plaza de mercado, pues nos imaginamos que también va a tener sus figuras, gerente. Sin duda alguna, tan así que ya los envigadeños, yo creo que muchos de ellos ya están tomando fotos con un carriel que instalamos allá en toda la entrada de la plaza de mercado, también otro carriel en la entrada del Palacio Municipal y en la calle de la Buena Mesa, un pequeño abrebocas de lo que se va a venir ahora en diciembre. Bueno, hablemos de esas cifras técnicas, si cabe la expresión, gerente, de cuántas bombillas, cuánta manguera, de pronto tenemos esos datos. La verdad, Luisa, no los tengo en el momento porque estamos en la construcción como tal. Entonces, dar un dato sería un aproximado, pero estamos haciendo las figuras, estamos haciendo los pasacalles, bueno, en fin, el dato exacto no lo tengo porque nos damos cuenta al finalizar el proyecto.
Lo importante es que vamos a disfrutar entonces de una Navidad, como siempre, hermosa en la ciudad señorial, y todos ustedes pueden visitar. Miren, estamos en la Semana Cultural y Fiestas del Carriel y ya se nos va acercando precisamente esa última temporada del año, que es tan hermosa para disfrutar en familia, con amigos y con allegados. Hablemos de iluminación LED, que también ha sido una de las tareas importantes en Enviaseo y que se cumplió a cabalidad. Luisa, sí, ya desde el 31 del año pasado, del diciembre, con un año de anterioridad, cumplimos el objetivo del plan de desarrollo de nuestro alcalde, 100% envigado en LED. En este momento estamos en todo un cronograma y una planeación y un montaje de nuevas luminarias LED. Estamos llegando a diferentes sitios del municipio que están oscuros, instalando postes. Pues un ejemplo de ello es todo Camino Verde, desde El Salado hasta La Salle. Creo que ya la comunidad puede estar tranquilos caminando por esos lados porque la iluminación es perfecta. Siempre vamos a tener el ahorro de energía que nos da la iluminación LED, sin duda alguna, como una tecnología de vanguardia, pero también está dado de que entre mejor iluminación, se denomina que podemos tener una mejor seguridad. Por eso es que estamos visitando constantemente los barrios de noche para verificar puntos oscuros y así poder instalar muchas más luminarias este año. Estamos con una meta de 1,000 luminarias nuevas. Ahí vamos poco a poco y vamos a dejar a Envigado muy bien iluminado. ¿Cuál es la inversión que se ha hecho hasta el momento en iluminación LED? Este año llevamos una inversión aproximadamente de 5.500 millones de pesos este año. En todo lo que estamos haciendo. Miren, se iluminan los diferentes sectores de la ciudad señorial, se mejora la seguridad, que también es un tema al que el alcalde Braulio Espinosa le ha puesto la lupa, y bueno, hemos mejorado mucho, hemos hecho mucho, como lo dice el alcalde Braulio Espinosa Márquez, nada más ha mencionado en sus redes sociales 20 obras que se van a entregar próximamente en el municipio de Envigado. La iluminación LED hace parte de esa entrega de obras que hace hoy la administración municipal Juntos Sumamos por Envigado. Hablemos también, gerente, de entrega de carros, de vehículos, pero usted ha hecho mucha inversión y entonces la gente dice, ve, y entonces Jimmy Collazos ha hecho tanta inversión, ¿y si nos va a alcanzar la plática para terminar el año? Luisa, ya está garantizado los recursos, Dios mediante, en noviembre tenemos todos los carros que compramos. ¿Qué carros? Sería la pregunta. Una camioneta para el tema de alumbrado público que es necesario, un carro canasta nuevo, un carro grúa con volqueta Ampirol. Esos tres carros son para la línea de alumbrado público. Y para línea de aseo tenemos un compactador de 8 yardas, tenemos un carro recolector de ruta hospitalaria, un furgón, que pues te cuento, nosotros ya tenemos más de 1.200 clientes en la ruta hospitalaria. Nos buscan mucho por el servicio. Vamos a comprar un bocat, que es muy necesario en este momento para el tema de escombros en el municipio. Ya la gente tiene conciencia de que es mejor llamar a Enviaseo a que le recojamos los escombros a entregárselos a clandestinos, que los arrojan en cualquier lugar de nuestro municipio. Vamos a comprar también tres motocargueros. Bueno, en fin, viene una inversión muy importante. Ya todo está en proceso, ya todo está contratado, todo fue bajo los parámetros, lógicamente, del gobierno, de la ley, y estamos en espera de que nos comiencen a entregar. Y hay otro que es muy importante, una barredora nueva. Envigado crece y teníamos las mismas barredoras. Vamos a comprar otra barredora y así cumplirle al municipio de Enviaseo. Una actualización del parque automotor, porque realmente el parque automotor es el corazón de la empresa. Sin un parque automotor no actualizado, vamos a tener problemas en los diferentes puntos. Vamos a pietar, y yo le voy a pedir el favor tanto a Magna como a Telenvigado, que vamos a pietar esta entrevista, gerente, y vamos a pietar esta última respuesta que usted acaba de dar, porque acá es diciendo y haciendo. Y usted dice, con toda seguridad vamos a entregar esos vehículos y así va a ser. Y vamos a hablar nuevamente el 31 de diciembre, cuando vamos a cerrar este gobierno, y les vamos a demostrar que sí, que Enviaseo va a entregar esos vehículos, como lo acaba de decir el gerente. Pero bueno, esto es de parte y parte. Enviaseo ha cumplido con su labor, con su gestión al interior de, para beneficio de los envigadeños. ¿Qué hemos hecho los envigadeños, gerente? Y que de pronto, pues, ¿cuál es la invitación para quienes no saben aún reciclar y dividir los residuos? Yo la invitación que le hago a todos los envigadeños es de que valoren mucho
y respeten mucho la labor de los operarios. Recoger residuos sólidos no es fácil, créanme que no es fácil. Y Envigado, como cualquier municipio, tiene ciertos problemas de cultura ciudadana. Muchas veces a nuestros operarios les dicen que no recogieron. Y yo tengo la forma de comprobar dónde está cada carro enviado. O cada carro tiene un GPS. Yo me di cuenta si pasan por la cuadra o no pasan por la cuadra. Lo que pasa es que muchas veces los ciudadanos sacan los residuos sólidos después de que pase el carro. Y tristemente dicen que fue enviaseo, mis operarios. Yo a mis operarios los defiendo a capa y espada, porque yo sé el trabajo tan difícil. Mira el sol que teníamos, y hoy lloviendo, con sol, con agua, todos estamos recogiendo. Entonces el llamado que le pido a todos los envigadeños es que los apoyen. Y la forma de apoyarnos es sacando los residuos sólidos los días y las horas que son. No es que el carro no pase, el carro siempre va a pasar. Simplemente respetemos los días y respetemos esta labor tan hermosa que hacen los operarios. Respetar los días, respetar los horarios y valorar el trabajo de los operarios que a diario nos mantienen las calles de la ciudad señorial limpias, en buen estado, bonitas, para que podamos disfrutar de estos momentos como es la Semana Cultural y Fiestas del Carriel o el fin de año con todas esas figuras tan bonitas navideñas que vamos a tener. En fin, ahí está el llamado también para los envigadeños. Gerente, finalmente, ¿cómo termina entonces la gestión en Enviaseo? Luisa, yo estoy feliz, la verdad. Yo decía ahora, te contaba que eso es como cuando uno entra a jugar un partido de fútbol y deja todo en la cancha. Yo dejé todo en la cancha con mi equipo, con mis administrativos, con mis operarios. Me voy muy tranquilo con la labor cumplida y soñando de que pueda hacer otro proyecto, que no lo voy a decir ahora, lo diré más adelante si lo logro llevar a cabo. Y créame que sería mucho más ambicioso desde lo ambiental si lo llevamos a cabo. Entonces me siento muy tranquilo por la labor desarrollada hasta el momento. Ya prácticamente 3 años y medio. Sí. Entonces muy, muy contento. Misión cumplida, diría por ahí una película. Chuleado, como dicen los jóvenes. Gerente de Enviaseo, Jimmy Collazo Franco, muchísimas gracias por haber estado en Juntos Sumamos por Envigado. Y este resto de año lo vamos a invitar para que venga y entregue entonces ese informe de gestión, esa rendición de cuentas a todos los envigadeños. Las veces que me invite, feliz acá, estar en la casa de Teleenvigado. Muchas gracias. Continuamos en Juntos Sumamos por Envigado. Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinoza Márquez. En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como @BraulioEMárquez. Recuerden visitar nuestras redes sociales, tanto las institucionales como las del alcalde, para que usted se entere de lo que está pasando, lo que publicamos a diario, lo que publicamos cada minuto, para que usted se entere. Y no se pierda nada de esa programación de la Semana Cultural y Fiestas del Carriel en el municipio de Envigado, obviamente invitados por el alcalde Braulio Espinoza Márquez, quien a diario trabaja con su equipo de trabajo, colaboradores y todas las personas que rodean la administración municipal y que trabajan día a día para cumplir con ese plan de desarrollo. Sí, ya son las últimas fiestas de este gobierno de Braulio Espinoza Márquez, quien fue el que dio y lideró precisamente esa iniciativa de Villar al Parque, este año internacional, y del desfile de motos clásicas y antiguas, estos dos eventos en su tercera versión, es decir, en el tercer año y último de gobierno del alcalde Braulio Espinoza Márquez. El primer año obviamente era de acomodarnos, de obviamente revisar qué había quedado de la administración pasada, pero todo muy bien y todo se cumplió a cabalidad. Se cumplió de tal manera pues que el alcalde Braulio Espinoza Márquez habló de 100, 110 obras que iba a entregar en su gobierno y vamos alrededor de 130, 140. Este fin de año se van a entregar aproximadamente otras 20 obras, que es lo que les voy a contar de las publicaciones que hizo el alcalde Braulio Espinoza en las últimas horas. Dice el alcalde: Dios es el centro de todo. En familia vivimos un concierto lleno de su alegría, de su presencia, su amor y de mucha fe a través de la alabanza. Las voces de muchos envigadeños se unieron esta tarde en un concierto dedicado a darle gloria y alabanza al Señor. También ha publicado en las últimas horas: ¡Qué orgullo el talento envigadeño! En el parque principal, más de 38 artistas, entre escultores y pintores, exponen sus obras y muestran su talento.
los invito a apoyar el talento local. Y miren, lo que les estaba contando de las obras que está entregando el alcalde Braulio Espinosa, dice, antes de finalizar nuestro gobierno, entregaremos más de 20 obras. Les mencionaré algunas. En Envigado la inversión sí se ve. 1. Parque Acuático Ambiental Infantil y Juvenil. 2. Parque Urbano La Paz. 3. Megacolegio John F. Kennedy. 4. Cancha Sintética Vereda Las Palmas. Fue lo que dijo el alcalde, pues mientras se va haciendo la programación y todos los eventos de la Semana Cultural y Fiestas del Carriel, pues también se van entregando obras de lo que prometió el alcalde en campaña y que como alcalde las está cumpliendo. Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez. En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como @BraulioEMárquez. Resaltemos las noticias más importantes de la semana en nuestro resumen informativo de Juntos Sumamos por Envigado. Y hoy resaltamos las notas más importantes, las noticias más importantes de esta semana en la ciudad señorial. Miren, más de 200 participantes se sumaron a la clausura y premiación del concurso Envigado Florece. Esto en compañía del alcalde Braulio Espinosa Márquez, del secretario de Medio Ambiente Nicolás Arenas. Un reconocimiento entonces para exaltar la labor de todos los ciudadanos que estuvieron comprometidos con el entorno natural a través de la siembra de jardines. Agenda del evento que se llevó a cabo precisamente en la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango para la premiación de 5 categorías. Escuchen con atención: jardín por unidad residencial, individual, institucional, rural y por cuadra, bajo los criterios de funcionalidad ornamental y ecológica, diversidad de especies vegetales, originalidad, transformación de los espacios públicos y el trabajo en equipo como factor principal. Ahí estuvieron entonces los ganadores, el alcalde Braulio Espinosa entregó los reconocimientos y qué bueno, pues que la gente también participe y los envigadeños participemos de todo lo que tiene que ver con estas iniciativas, como lo es el concurso Envigado Florece. Más información de la ciudad señorial, se llevan a cabo consejos de seguridad descentralizados que se vienen implementando en la ciudad señorial, liderados por el alcalde Braulio Espinosa Márquez, acompañado obviamente de ese equipo de trabajo de la dependencia que le compete en estos temas, en este caso seguridad y convivencia ciudadana, con el señor Alejandro, el secretario, y obviamente pues todas las personas que tienen que ver con la seguridad en el municipio de Envigado. Recordamos aquí también la programación de la Semana Cultural y Fiestas del Carriel en el municipio de Envigado. Uno de los eventos que se van a llevar a cabo esta semana es precisamente mañana, el Envigadeño Ejemplar. Las personas que serán reconocidas, personas o empresas que serán reconocidas por ese aporte que han hecho a la ciudad señorial en cualquiera de los ámbitos. Recordemos que tenemos varias categorías que se hizo con antelación, una inscripción a través de la oficina asesora de comunicaciones y pues llega el momento de premiar a esas personas y a esas empresas que han hecho algo, que han aportado su granito de arena por el bienestar del municipio de Envigado y de sus habitantes. También reiteramos y recordamos el desfile inaugural este pasado domingo 20 de agosto, donde con comparsas, música, color y pues toda la diversión se llevó a cabo este desfile por las calles de la ciudad señorial, en la que participaron los envigadeños y tuvieron la oportunidad pues de que todos estuviéramos ahí iniciando con esta Semana Cultural y Fiestas del Carriel. Y les vamos a contar también algunos detalles de lo que es la programación de esta semana tan importante para el municipio de Envigado. Ven a Envigado y disfruta de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2023, que se llevará a cabo entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre. La ciudad señorial se llenará de arte, gastronomía y alegría para rendir homenaje a nuestras tradiciones. Participa de eventos como Villar al Parque, el desfile de motos clásicas y antiguas, la muestra silletera, el concurso de la empanada y la morcilla envigadeña, el Festival de la Trova, Fondas del Carriel, conciertos y otros espacios culturales. Hoy quiero, como alcalde de Envigado, invitarlos para que disfrutemos juntos la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel. Vamos a compartir en familia, a disfrutar de la integración en el parque principal,
en los barrios, en nuestra zona rural. Las fiestas envigadeñas contarán con Ever Vargas, John Alex Castaño, Wilfrido Vargas, el grupo musical Planchando el Especho, así como otras estrellas y destacados artistas locales. Conoce la programación en www.envigado.gov.co. Juntos sumamos por Envigado. Resaltemos las noticias más importantes de la semana en nuestro resumen informativo de Juntos Sumamos por Envigado. Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez. En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como @BraulioEMárquez. Y ustedes no se pueden perder ningún evento de la programación de la Semana Cultural y Fiestas del Carriel en el municipio de Envigado. Está para alquilar balcón. Recuerden, quienes aún quieren participar del desfile de motos clásicas y antiguas, lo pueden hacer. Quienes aún quieren participar de Villar al Parque, lo pueden hacer. Todavía están abiertas las inscripciones para que participen. Solamente pues no tiene que ser envigadeño, pues también pueden ser visitantes, turistas que pueden llegar a la ciudad señorial y que pueden participar de estos grandes eventos. Recuerden revisar nuestras redes sociales, las redes sociales del alcalde, para que usted no se pierda ningún detalle de lo que es esta semana de fiestas en el municipio de Envigado. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana a través de Magna Estéreo 97.6 FM y a las 6 de la tarde a través de Tele Envigado para contarles qué está pasando en la ciudad señorial y cómo viene cumpliendo su plan de desarrollo el alcalde Braulio Espinosa Márquez. Feliz tarde. Se llena mi corazón de orgullo por mi Envigado, por mi Envigado. Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social. La gente unida que suma, juntos sumamos. Por Envigado, siempre unidos, es que juntos avanzamos.